Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lufinumi y hoy os traigo un vídeo con mi opinión de nuevo. No hace falta decir que espero que lleguéis hasta el final del vídeo para dejar un like o dejar un dislike. Cada persona tiene su opinión, espero que dejéis la vuestra en comentarios, que es lo interesante. Estáis viendo un vídeo con mi opinión, pero la de todos vosotros también es necesaria y podéis dejarla en comentarios. Esto simplemente es un vídeo hablando de una cosa que a mí personalmente me molesta y con la que yo no estoy de acuerdo, Simplemente va a ser mi opinión, nakamas. Si te gusta, deja un buen like si estás de acuerdo. Y si no estás de acuerdo, pues deja tu opinión en comentarios o deja un dislike, no pasa nada. Pero espero que te quedes hasta el final del vídeo para que no te hagas una idea equivocada de lo que estoy diciendo. Y básicamente el vídeo va a tratar sobre esto, nakamas. Este tipo de comentarios que llevo viendo bastante tiempo y que personalmente no estoy de acuerdo con ellos y no me gustan. Este es el primero, por ejemplo. No hay Akuma no Mi mala, solo usuarios pendejos. Este otro comentario, desgraciadamente, es One Piece. No hay Akuma no Mi malas, solo usuarios sin creatividad. O por ejemplo este. El mismo Crocodile lo dijo, que las frutas son tan buenas según el usuario, pero aunque el usuario sea muy bueno en explotar su fruta, no deja de ser una propiedad de la misma. Yo realmente no recuerdo cuando Crocodile ha dicho algo sobre esto, sí que me suena, nakamas, perdón por no informarme antes de hacer el vídeo, es poco profesional, pero es así, esto me suena que lo dijo Crocodile, hablando con Luffy en su segunda pelea, hablando sobre las Akuma no Mi, sobre los usuarios que no masterizan, por así decirlo, sus Akuma no Mi y no las explotan, no las llevan al máximo, y sí que me suena esto, nakamas. Pero es que hago este vídeo porque no estoy del todo de acuerdo con estas opiniones, las he escuchado en varias ocasiones, y no me parece bien que se diga que no hay Akuma no Mi malas. Estoy de acuerdo en una cosa, nakamas, y espero que estés de acuerdo al menos conmigo en esto, y es que todas las Akuma no Mi tienen un potencial que se puede exprimir, depende del usuario, sí que depende del usuario, de su inteligencia, de su creatividad, llevar una Akuma no Mi a su máximo potencial o utilizarla simplemente con lo primero que se le ocurra, como Luffy en los primeros episodios estirándose sin más y luego descubriendo la segunda marcha, la tercera, combinándolo con Haki y todo eso, vale. Puedes llevarla al máximo o puedes no llevarla al máximo, pero aún así, creo que sí que hay Akuma no Mi malas y sí que hay Akuma no Mi mejores y peores. Me parece un error no poder clasificarlas en malas, no poder decir que una es peor que otra o una es mejor que otra y que muchas veces se ataque mi opinión o la de otros compañeros youtubers, por ejemplo, simplemente por hacer un tier list de Akuma no Mi o simplemente por hacer un top de Akuma no Mis. Porque ya os digo yo que lo hacemos para divertiros a vosotros, lo hacemos porque parece interesante, os divierte y es algo muy complicado y tan solo es nuestra opinión. Y ya os digo, hay mejores y peores Akuma no Mi. Y es así, y nakamas, es una forma que, por lógica, pues podemos colocarlas, decir cuál es mejor, cuál es peor, y simplemente lo hacemos porque nos divertimos haciéndolo, para hacerlo para vosotros, para que vosotros disfrutéis pensando, comentando cuál creéis que es mejor o peor, pero decir que no haya como no Mi malas me parece pasarse, nakamas. Y bueno, básicamente me he enrollado un poco, pero sobre esto va a tratar el vídeo, así que ahora vamos a hablar sobre una serie de puntos, nakamas. Pero antes de comenzar, quiero enviar un saludo a Marco González, que fue en la cama que comentó primero en mi anterior vídeo. Un saludo para ti, Marco, y si tú quieres ser el primero y que te salude en mi próximo vídeo, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Ahora sí que sí, nakamas, tras esta introducción de 5 minutos, comenzamos. Tal y como he dicho, chicos, la idea principal del vídeo es que no me gustan este tipo de comentarios porque creo que sí que hay Akuma no Mi malas. Y vale, es que hay Akuma no Mi malas, pero es que también hay Akuma no Mi peores, por así decirlo. Hay Akuma no Mi que son peores que otras. Esto hay que entenderlo, nakamas. No todas las habilidades son iguales. Vale que una fruta se puede exprimir, pero hay que entender que a lo mejor tú exprimes una fruta y su máximo potencial es el mínimo de otra fruta, que con poco de la Mago Mago no Mi de Akaino a lo mejor es el máximo que podría alcanzar otra Akuma no Mi que no sirve para mucho, porque dime tú por ejemplo la fruta de Apis, que está mal ponerla de ejemplo porque es de un relleno, ahí también estoy pecando de ser poco profesional y poner de ejemplo una Akuma no Mi de relleno, pero da igual, luego vamos a hablar de Akuma no Mi malas, pero por ejemplo la Iso Iso no Mi, la Akuma no Mi de Apis sirve para hablar con animales, y no me podéis decir que esa Akuma no Mi a su máximo potencial puede ser mejor que la de Akaino, porque no, nakamas, porque hay Akuma no Mi malas, hay Akuma no Mi peores, igual que hay habilidades peores en todas las series, en todas las películas, en todo, nakamas. Y no me vale nada esos comentarios de no, porque imagínate que ya no es solo hablar con animales, sino que también los controla, como hace la de Tama, por ejemplo. No, porque imagínate el despertar, porque podría hacer no sé qué, podría hacer no sé cuánto, vale, pero es que esas cosas no las hemos visto. O sea, me parece un poco feo también atacar siempre las opiniones de los demás inventándose cosas, en plan de no, porque imagínate que esta fruta hace no sé qué y hace una locura, por ejemplo la de Kinemon. A mí me parece malísima, vale, para infiltración te puede servir, para otro tipo de misiones vale, pero para pelear no. La fruta de Kinemon no te sirve para pelear, es simplemente para vestir gente, disfrazarla, tareas de infiltración y todo eso, pero es que te metes con la Akuma no Mi de Kinemon o das tu opinión sobre ella como estoy haciendo ahora y te llegan mil mensajes de pero es que imagínate que puedo hacer armaduras de Kairoseki o armaduras de diamante, pero yo no creo que pase eso, nakamas. ¿A quién se le ocurre que en One Piece de repente un personaje va a hacer 1000 armaduras de Kairoseki? La Akuma no Mi de Kinemon haciendo de repente 1000 armaduras de Kairoseki o de diamante para proteger a todos los Mugiwara. No sé, para mí me parece algo que no tiene nada que ver con la narrativa de la serie, con el funcionamiento de las Akuma no Mi hasta ahora, y me parecería un poder
no que ya sea malo, sino que se vuelve rotísimo y se vuelve la mejor Akuma no Mi del mundo. Por eso ese tipo de cosas no me parece que tengan sentido, Nakamas. Pero bueno, respecto a esa frase tan famosa que en teoría dijo Crocodile y todo eso, que me imagino que sí, vale, la serie ha dicho que las Akuma no Mi dependen muchísimo de sus usuarios. Y es verdad, y lo dijo Crocodile y tal y cual, pero yo creo que también depende de nosotros, de los fans, aunque la serie diga algo, pararnos a pensar y mirar más allá, porque esto es algo que se dijo en los primeros 200 capítulos a lo mejor con Crocodile. Y como os decía antes, hay que pensar un poco, y por mucho que un usuario exprima su fruta, hay algunas frutas que son peores que otras, Nakamas. No me creo ese comentario, esa falsa idea, esa gran mentira de las Akuma no Mi, de que no hay malas Akuma no Mi. Y por poner cualquier ejemplo, no sé, Nakamas, antes he hablado de la Iso no Mi de Apis, pero por poner un ejemplo, yo que sé, la de Van der Decken, la Mato Mato no Mi, que me parece una Akuma no Mi muy interesante, y no digo que sea mala, pero por lógica, si la comparas con, por ejemplo, la fruta de Kizaru, de la que se suelen decir locuras, pero tampoco son tan locuras, son cosas más lógicas, en plan de pues es una fruta de luz, pues podrá moverse a la velocidad de la luz a lo mejor, pues puede hacer no sé qué porque la luz refleja no sé cuántos. Esas cosas tienen algo más de lógica, y es lógico pensar que la de Kizaru puede ser mejor fruta que la de Van der Decken, que de hecho lo es, o sea, no me digáis que no, pero de ahí a decir que, por ejemplo, Kinemon puede hacer trajes hechos de Kairoseki o trajes de diamante porque sí, pues yo veo que hay un mundo en Nakamas. Y esto me lleva a otro punto, chicos, tal y como comentaba antes, cuando los youtubers o como yo, mis compañeros, hacemos tier list de Akuma no Mi, tops o de lo que sea, lo hacemos simplemente con nuestra opinión. Y por mucho que tengamos suscriptores, por mucho que hablemos para más gente, nosotros no tenemos la verdad absoluta. Cada uno tiene su forma de pensar. Yo con mis vídeos no intento convencerte de nada. Yo simplemente te digo, pues mira, esta es mi opinión, Nakama. Espero que el vídeo sea divertido y te lo pases bien. Igual que con este. Y espero que hables de One Piece. Yo hago este vídeo para hablar de One Piece contigo, para que tú me contestes en comentarios, charlemos y hablemos de One Piece porque me parece la mejor serie del mundo. Y ya está, Nakama. Cada uno tiene su opinión. Los youtubers no tenemos la verdad absoluta. No somos los que más sabemos de One Piece. Simplemente tenemos nuestra opinión y, como os digo, pues para nosotros, igual que para vosotros, habrá frutas mejores o peores. Y tenemos que colocarlas en un top, o en un tier list, o en lo que sea, y es lo que hay que hacer. Para divertiros a vosotros, divertirnos a nosotros y generar contenido también. Pero también quiero dejar claro una cosa, y es que todas las Akuma no Mi tienen un potencial por explotar. Que sí, que para mí sí hay frutas malas. Aunque hay algunas frutas malas con un buen usuario, que las pueden exprimir, pueden sacar todo su potencial, pueden explotarlas y todo eso. Pero está claro que a todas se le puede sacar algo de jugo, por así decirlo. De cualquier fruta, aunque sea mala, puedes pensar con la lógica de nuestro mundo o el mundo de One Piece, cómo poder sacarle más provecho, cómo hacerla más fuerte y tal. Eso está claro, se puede hacer, pero eso no quita que los máximos potenciales de cada Akuma no Mi sean diferentes y que hay algunas que pueden hacer cosas que otras no pueden hacer en la vida. También quiero destacar que me parece genial que haya personajes muy ingeniosos que expriman sus frutas, como por ejemplo Luffy, que como he dicho antes, pues bueno, al principio solo sabe, pues disparo mi brazo como si fuera una pistola, porque sí, lo estiro, pero luego ya aprende a utilizar la segunda marcha, la tercera, la cuarta con haki, cambiar de formas. Luffy ha aprendido a utilizar su fruta y la ha exprimido bastante, gracias a Crocodile también. Y Crocodile es uno de esos personajes que también ha hecho muchísimo por que aprendamos de las Akuma no Mi, con esa frase, que tal y como digo antes, es cierta, pero es interpretable también y tenemos que pensar, como con sus habilidades, lo que parece ser el despertar, y diciendo eso, que depende de los usuarios y depende de su ingenio también. Doflamingo creo que también ha exprimido muchísimo su fruta, haciendo mil cosas con ella, pudiendo volar, atando sus hilos a las nubes, controlando gente, haciendo de todo. Al fin y al cabo, hasta se cosía los órganos internos para curarse. O sea, me parece que ha hecho de todo Flamingo también. Katakuri también me parece que ha exprimido su fruta, que hace de todo con ella, que copia a Luffy, hace lo que Luffy podía hacer, lo mejoraba y tal. O sea, está claro que estos usuarios, por ejemplo, los que he dicho, Luffy, Doflamingo, Crocodile y Katakuri, sí que han exprimido su fruta y sí que saben hacer muchísimas cosas con ella. Pero, comparando incluso estas cuatro frutas, estaréis conmigo en que hay alguna mejor que otra. A lo mejor para ti la fruta de Luffy es mejor que la de Crocodile. A lo mejor a otra persona le gusta mucho la logia y dice que la de Crocodile es mejor que la de Katakuri y la de Luffy. Depende de gustos también, Nakamas. Lo importante es que tenéis que entender que cada uno tiene su opinión y ya está, y que tampoco se acaba el mundo. Cada persona tiene su opinión, lo importante es divertirnos, discutiendo un poco, con respeto, hablando de las cosas, pues para mí esta está mejor, para mí me gusta más esta, y ese tipo de cosas, Nakamas. También quiero decir que no hay frutas malas simplemente porque su usuario sea malo. El usuario puede sacar tal potencial a la fruta, puede tener su ingenio y creatividad con el que sacar potencial a la fruta, pero por ser un usuario malo, su fruta no es mala. Por ejemplo, Foxy. Yo creo que mucha gente considera que la fruta de Foxy es buena y podría hacer grandes cosas, y Foxy pues precisamente es un personaje bastante débil, ¿no? Pero eso no quiere decir que la fruta de Foxy en tal caso sea mala. Es más, creo que bastante gente piensa que la fruta de Foxy, pues, es buena. O eso creo, vamos. Y en definitiva, eso, Nakamas. Espero que os quedéis hasta el final del vídeo lo que queda para terminar de tener vuestra opinión sobre mí, sobre mi idea y tal, y dejar un like o un dislike, lo que queráis, pero también lo que he dicho antes, depende del usuario exprimir su Akuma no Mi o no, y sacar lo mejor de ella, pero creo que cada Akuma no Mi tiene su potencial máximo, cada una sirve para una cosa, cada una tiene una habilidad, así que no todas pueden ser iguales, hay frutas peores que otras, hay frutas malas,
existen nakamas. O sea, yo tengo un top, cada uno tendrá su top de peores frutas. Echad un vistazo a la lista con todas y seguro que encontréis dos o tres o muchas más que decís, ¿esto para qué lo quiero? Prefiero nadar. Y es verdad. Las smiles, por ejemplo, también. Mira por aquí arriba el vídeo que te dejo en el que hablo sobre las smiles. Y yo estoy seguro que tú prefieres nadar a tener manos de cangrejo. También quiero recalcar que esto no es una crítica hacia el funcionamiento de las Akuma no Mi, de que depende del usuario maximizar su poder o no. O sea, eso me encanta. Me parece genial que haya personajes que a lo mejor son más débiles, pero ganen peleas por su ingenio. En One Piece no pasa muchísimo, pero yo que sé, por ejemplo, en cualquier pelea de Naruto o Hunter x Hunter, por poner un ejemplo, hay personajes que ganan peleas o lo que sea porque sus habilidades a lo mejor son peores que las de su adversario, pero le sacan todo el ingenio posible a la pelea, le sacan todo el ingenio posible a sus habilidades y con eso ganan. Y cuando pasan cosas así, se ve genial nakamas. No sé, por poner cualquier ejemplo, el primero que se me ocurre, si pensáis en Shikamaru contra Temari en el torneo de Naruto, el torneo este del examen de Chunin, vais a decir que estoy fumado, que realmente hablo de Naruto porque sí, pero es lo primero que se me ha ocurrido. Pues molaba un montón lo que hacía Shikamaru, de esperar para que hubiese más sombra en el terreno, para poder utilizar su habilidad mejor, sorprender a su enemigo. Ese tipo de cosas molan muchísimo, las peleas inteligentes molan muchísimo. Pienso que en One Piece debería haber más de este tipo porque molan un montón, pero eso de exprimir las habilidades y tal me parece genial, nakamas. Es una cosa que está muy guay, pero eso no quita que haya como no mi malas. Y bueno, nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo, simplemente era eso. A mí muchas veces me molesta leer este tipo de cosas de no haya como no mi malas, eres un hater, tal y cual, que no es que sean comentarios a diario, han sido pocos comentarios y muy separados en el tiempo. Pero es que no sé, nakamas, no puedo estar callado. En mi opinión, sí que haya como no mi malas, sí que haya como no mi con poderes que parecen ridículos y luego son fuertes, sí que haya como no mi más útiles que otras. Y no sé, nakamas, simplemente es la opinión de cada uno, no hay que insultar a nadie, no hay que faltar respeto, ni a mí ni a otros youtubers, porque simplemente es una opinión, nakamas. Y no se acaba el mundo porque una persona piense que la fruta de Luffy es mejor que la de Buggy, ni viceversa. Así que nada, chicos, espero que entendáis que el vídeo no lo hago de malas contra vosotros, es simplemente mi opinión, simplemente estoy diciendo estas cosas y para nada estoy criticando al fandom ni nada de eso, ¿eh? Y que espero que el vídeo te haya gustado o al menos te haya entretenido, que me dejes en comentarios tu opinión y nada, deja un buen like, por favor. Y por aquí a la derecha te voy a dejar un vídeo muy muy interesante que también deberías de echar un vistazo, por aquí a la izquierda te voy a dejar el botón de suscribirte para que puedas unirte a mi tripulación, a la tripulación de Luffy no Mi, y nada, nakamas, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, nakamas.